además el mundo de la automoción es un mundo que además cuenta con muchísimos aficionados. La Fórmula 1, las carreras de motos, es decir, es un mundo que tiene mucha afición. Y por otra parte es un elemento pues absolutamente indispensable en la sociedad de hoy, en donde la movilidad de las personas es fundamental, tanto desde el punto de vista de la actividad profesional como del ocio o lo que es incluso la vida cotidiana. Así que yo espero que sí, y que esto sea, de la misma forma que otros eventos que hemos organizado, pues un aliciente y un revulsivo para las empresas, pues también para las empresas del sector de la automoción de Aracena y de su sierra, que este evento sea útil. Realmente esa es su única finalidad. Yo creo que lo importante es que sea, que sirva, y la prueba de ello es el que tenga continuación. Si tiene continuación en años sucesivos, pues verdaderamente es que habrá sido un éxito. Yo lo deseo, no solo por lo que puede suponer de impulso a las empresas del sector, sino sobre todo y verdaderamente porque creo que aquí se ha puesto mucho interés, mucho trabajo y mucha ilusión por parte de toda la Asociación de Empresarios de Aracena, y merece ser un éxito. Espero que el público responda. Hombre, no cabe duda que Aracena, capital de la sierra, hay que, en primer lugar, tengo que agradecer al alcalde de que, bueno, ponga a disposición del mundo empresarial estos pabellones, que como él ha dicho, es que lo ha dicho casi todo lo que se puede decir en beneficio del mundo empresarial, lo ha dicho él y yo lo voy a repetir. Los costos serán inferiores, puesto que el ayuntamiento colabora con estos pabellones. Esto es una inversión que yo creo, vamos, estoy completamente seguro que se van a sacar sus frutos para la comarca, no solo para Aracena, también para la comarca, y también, como no, a mi amigo Alfredo, que a pesar de ser un sector totalmente distinto, también como presidente de los empresarios de esta zona, pues también apoya y ayuda a otros sectores económicos, como por ejemplo en estos momentos el tema de la automoción. Estamos en crisis, la automoción es la que más padece en tiempos de crisis, pero no cabe la menor duda que todavía hay clientes para comprar el coche usado que está a mejor precio. Y por lo que veo, por lo que yo he podido ver en estos eventos, los coches son de gran aceptación, coches seminuevos, y por tanto lo que aquí se está ofreciendo es un gran producto. Eso es enormemente importante para las ferias venideras. Esto es el boca a boca, esto se corre. Me compré el año pasado en Aracena un magnífico coche, y bueno, pues oye, voy a Aracena, es que está muy lejos, sí, pero oye, merece la pena. Está más cerca que Sevilla, está a la misma distancia y está justamente en nuestra provincia. Por tanto, yo termino diciendo que agradecer a nuestro alcalde, a nuestro amigo Alfredo, de que hacen posible que Aracena esté constantemente en movimiento, en defensa y por el interés general, y también, como no, por el mundo empresarial. Hombre, yo creo que la necesidad obliga, y en estos duros momentos pues la gente o se espabila o mal va la cosa, ¿no? Creo que, hombre, que en esta feria, ante todo, hombre, darle las gracias al ayuntamiento por cedernos estas magníficas instalaciones y por organizar con nosotros esta feria, ¿no? De hecho, ellos aportan mucho más, además de lo que son las instalaciones, ponen mucha mano de obra a la organización, ponen seguridad, muchas cosas, ¿no? Limpieza, es decir, que no es solamente decir, bueno, cedemos las instalaciones. Y además de eso, yo creo que aquí la prueba mayor que tenemos es el resultado que da el tener un sector empresarial unido, ¿no? Unido y asociado. Es donde podemos ver que la empresa o cualquier colectivo haya una unión, haya un asociacionismo, pues repercute en el beneficio de todo, ¿no? En el que se organicen estas cosas, cosa que no podría hacer nadie individualmente, y que así todos a una, pues yo creo que se pueden alcanzar muchas cosas, muchos objetivos. No cabe duda que en estos momentos, como ya te he dicho, tan duros para cualquier sector, el que se acometan ideas de este tipo y que la gente se invierta parte de su tiempo en esto con la que tenemos encima, pues es porque se cree que puede ser beneficioso, ¿no? Y porque tienen interés en dar un servicio y en darse a conocer a los clientes para que en un futuro pues las cosas vayan mejor, ¿no?
García Silva. Llamo de aquí de la Feria de Automoción de Aracena. Es que acabamos de hacer el sorteo y le ha tocado el coche. Sí, sí, sí. Sí, hombre. ¿Tú de dónde eres? ¿De aquí de Aracena? ¿Y puedes venir por aquí? Venga, pues para hacer la foto y demás. Venga, pues al favor, aquí te esperamos, dale. Bueno, pues nos encontramos ya finalizado esta primera edición de la Feria de la Automoción de Aracena. Lo cierto es que, pues como se puede ver, ha sido un punto de encuentro en este fin de semana festivo. La idea que teníamos, que era que fueran muchas las personas que pasaran por aquí, pues entendemos que sí que se ha cumplido, al menos dentro de los parámetros y dentro de las expectativas que teníamos. Calculamos que más de 4.000 personas han pasado por este pabellón ferial desde el viernes hasta el día de hoy, precisamente porque tenemos un indicador bastante bueno, que son las participaciones que se han estado registrando en el sorteo de un coche, que era pues uno de los principales eventos que, junto a la exposición de más de 12 empresas, pues teníamos aquí en esta primera edición de la feria. Ya en el momento de la inauguración, pues había una satisfacción general por el resultado del montaje y de la organización de esta feria. Lo que quedaba pendiente era conocer el resultado y la participación del público también. Ha habido bastante participación de público, bastante asistencia, y acabamos de realizar pues el sorteo del coche, que, como decimos, es uno de los momentos principales en esta feria. De un momento a otro pues va a llegar la ganadora, con lo cual desde aquí ya la felicitamos a nuestra vecina de Aracena, Laura, que bueno pues podrá disfrutar de este gran premio, que ha sido, como decimos, pues una apuesta de todos los participantes. Esta mañana venimos a dar una vueltecita y nos decidimos eso a la papeleta. Digo, vamos a ver si tenemos suerte, que la verdad tenemos suerte en muchas cosas, digo, ¿por qué no? Y estaba dormida la siesta, me llamaba por teléfono, no me lo he creído, para ser sincera, vamos, digo, ¿qué dices? Anda ya, de verdad. Y me dice, sí, sí, te ha tocado, bájate para abajo corriendo, así que nada, el tiempo de salir gritando en un momentito. Es verdad, es verdad, es verdad, me ha tocado. Sí, sí, nosotros los dos retenamos una papeleta, nosotros pusimos el mismo modelo. Y mira, había suerte, ya está. Sí, hace ya también por lo menos 4 años por ahí nos tocó también la tarta de Andalucía, directo. Nos tocó también un viaje a Granada, Sierra Nevada. Y nada, mira, por eso te digo que siempre tengo que ir echando. Nos acompaña la suerte. ¿Llevaste con este coche? ¿No tenías coche?
Sí, tenía coche. Pues nada, dame muchos paseos. Ahora tengo otro más. Claro. Muy bien. Muy bien, claro. Un coche siempre bien recibido. Sí, no para mí, para mi hermano, para algunos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues finalmente hemos tenido la suerte también de poder conocer a la ganadora de ese sorteo de un coche. Pues aprovechamos también, como decíamos antes, para felicitarla y esperamos que lo pueda disfrutar felizmente. Como decíamos, bueno, pues satisfecho con el resultado de esta feria. Los participantes pues han podido ver cuanto menos cubiertas sus expectativas de, pues, bueno, pues finalmente del objetivo que es el que perseguía esta feria, que es el de promocionar y dinamizar un sector que, como otros tantos, pues está sufriendo realmente este momento de difícil situación económica y que necesitaba, pues en principio, una unión y una unión de objetivos también, al menos a nivel local y comarcal, pero también, como no, pues una promoción y que también pues el público tuviera un punto de encuentro con este sector. Entendemos que se ha conseguido, hablábamos antes de más de 4.000 personas que han pasado por este recinto, por lo tanto todavía nos queda que hacer balance y por supuesto corregir pues cosas que se pueden mejorar de cara a otra edición que confiamos en poder realizar. Por supuesto que agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Aracena, sin cuya participación hubiera sido imposible poner esto en marcha, y también agradecer la participación de las entidades y de las empresas que, a modo de patrocinadores, pues también han ayudado económicamente a la realización de esta feria. Y por supuesto agradecer a la apuesta de los expositores, que en una primera edición pues han decidido estar presentes este fin de semana aquí, que por supuesto ellos sí que eran imprescindibles en este acontecimiento. Por nuestra parte es todo y bueno, esperemos que podamos estar hablando próximamente de una segunda edición de esta Feria de la Automoción. Bueno, pues creemos que ha sido una experiencia totalmente positiva. Estamos muy contentos por la afluencia de público que ha venido y nos hemos sentido realmente impresionados por tanta gente que ha acudido a esta feria. El tema de la aceptación que ha tenido el premio y nosotros particularmente muy positiva. En este caso hemos logrado impulsar un poquito más nuestra empresa, ya nos conoce un poquito más y estamos muy contentos, hablando con los compañeros y todos tenemos la misma impresión de la feria. Hemos cogido, yo creo, con fin de semana ideal, tiempo nos ha acompañado también y la verdad que es muy positivo. Tanto nos ha dado lugar a conocer a mucha gente, hacer en este caso una publicidad y la verdad que muy, muy contentos todos. Está yendo bastante bien y nada, y a seguir aquí, que se mueva mucho el tema de las bicicletas, tanto la de carretera como la de montaña, y nada, y a disfrutar de la zona que tenemos aquí, que es buenísima, y nada, que se siga moviendo mucho y no sea una moda pasajera. La gente, hombre, está concienciada de que tiene que hacer deporte, y nada, y a seguir con esta afición que es muy bonita, y nada, a disfrutar. Y tener salud, lo más importante. Estoy metido en la organización para que esto saliera adelante. Y nada, la verdad que ha costado mucho sacrificio, muchas horas de reuniones, de la organización, del tema de que saliera todo perfecto. Y la verdad que para mí estoy súper contento, ha sido un éxito. Y nada, que se siga repitiendo durante muchos años. Bueno, pues la verdad es que sí, que hemos cumplido los objetivos, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Hemos conocido a bastante gente y hemos dado a conocer lo que es nuestro negocio en sí, ¿no? Y que la gente vea lo que podemos tener aquí, ¿no? Y bueno, en principio, ya te digo, todo ha sido satisfactorio y bastante bien. Bueno, pero es que si no te mueves tampoco puedes hacer otra cosa, o sea que hay que tomar iniciativas y nuevas ideas y, en fin, aprovechar de las instalaciones que tenemos, que nos ha cedido el Ayuntamiento, y agradecerle a la FOE
todo el apoyo que nos han dado, ¿no? Yo creo que para la publicidad, poquita publicidad que le hemos dado, ha estado bastante bien, ¿no? La verdad es que ha habido un goteo continuo de gente y muy bien, estamos muy contentos, todos en general, ¿no? Soy el nuevo presidente del Club de Clásicos Sierra de Aracena. Bueno, he cogido esto hace poquito y la verdad que lo he cogido con ganas. Intenté hacer un poquito de la cultura del clásico, algo grande en Aracena, y que la gente mueva un poquito este tipo de vehículos y tanto coches como motos de esta categoría. Lo veo algo bonito para lo que es el pueblo, el tema de la sierra y, bueno, en fin, hacer algo bonito en la sierra. Es importante por el tema que se conozca un poquito más el tema este del clásico. En este tiempo la verdad que se está moviendo bastante. Tenemos unos 100 socios o algo más. Yo he cogido hace poquito y estoy un poquito poniéndome al día. Y la verdad que tenemos un buen movimiento de vehículos, tanto de aquí de la sierra como de otros clubes de diferentes zonas, Sevilla, Badajoz y demás. Y la verdad que bueno, vamos juntando y va saliendo la cosa adelante. La verdad que sí, es un socio de aquí del club y la verdad que ha tenido mucho interés por parte de la gente. Y bueno, aquí vemos que una cosa preciosa, la verdad. ¿Qué nos puedes contar un poquillo de este Mercedes que vemos? Pues ya te digo, es de uno de los socios, bastante conocido, Raúl Moli, que trabaja en una empresa aquí a la cena. Y bueno, en fin, es un tipo clásico Mercedes, clase 220. Y nada, aquí vemos la restauración que tiene. Está muy bien cuidado, muy bien hecho. Tanto por fuera lo que es chapa pintura, interior, tapicería y, en fin, mecánica. Todo lo que tiene hecho está precioso, la verdad. En principio, ahora con el jaleo este me ha cogido un poquito más de tiempo y vamos, pero en principio tengo previsto hacer alguna salida por aquí, por la sierra. Ahora mismo tenemos una para el domingo que viene, que es en Carmona. Esa está ya hecha por otro club y nos han mandado la invitación. La sierra, con el ambiente que tiene y la calidad que tenemos, y además en este tiempo, la verdad que es lo mejor que podemos tener. Thank you.